mucho pesar ver al pueblo así como queda. Era un pueblo tranquilo. ¿Cómo es esa región, padre? Hasta ayer era un pueblo muy tranquilo, pero no podíamos quedarnos atrás. Esta guerra que se está librando en el país no deja a nadie salvo. Nosotros también éramos objetivos militares. Eran las 4 de la tarde de un día jueves normal del mes de junio del 2002. Todo en el pueblo de Maito transcurría de manera habitual. Los policías jugaban en la cancha del parque. Los establecimientos comerciales atendían al público como era costumbre. Y la gente del pueblo salía de trabajar como cualquier día. De repente, un grupo de 180 personas aproximadamente bajaron colisionando el centro poblado por todas sus entradas. Todas las casas tenían sus puertas abiertas a esa hora, por lo que solo empezaron a escuchar gritos que les decían a la comunidad que se trataba de la guerrilla, que estaban haciendo una toma guerrillera, por lo que era mejor encerrarse. Las voces decían: escuchen lo que escuchen, no salgan de sus casas y no avisen a nadie que nosotros nos encargamos de esto. Estos subversivos iban por la policía del pueblo, comando que solo estaba integrado por 12 policías, a los que sorprendieron y cogieron por sorpresa en la cancha del parque. Estos agentes no pudieron hacer nada frente a tal ataque. Lo único que les restaba era correr a ocultarse en medio del alojamiento y esconderse en las cuevas o trincheras. Cuentan ellos que llamaron a los centros poblados más cercanos como Timaná, Elías y Tarqui para que enviaran apoyo por parte de la policía, pero ese apoyo lastimosamente llegó a las 5 de la mañana del otro día. Una persona que se encontraba en el parque corrió desesperado en medio de las balas y se ocultó con los que él creía eran la policía. Pero para su desgracia, se fue sin saber que se trataba de la guerrilla y lastimosamente fue la primera víctima que dejó esta horrible toma guerrillera. El pueblo se sentía aterrorizado. Se escuchaban cilindros explotar, armas dispararse, balas perdidas, gritos desoladores y un ambiente de incertidumbre que inundaba los hogares de Maito. Los negocios quedaron abiertos de par en par, pues del afán por salvar sus vidas, los mercantiles dejaron tirado todo su esfuerzo de años y lucha por conseguir la provisión para sus familias. Estos recién llegados se dedicaron a dispararle a la estación de policía, a dañar el parque, la iglesia y a hacer maldad a todos y todo lo que se encontraban en su camino. A eso de las 9 de la noche, cuando se dieron cuenta que la policía se estaba guardando en las cuevas, empezaron a dispararles sin piedad, les tiraban granadas. Aunque muchos estaban en las profundidades de las trincheras, dos oficiales de policía salieron a enfrentar a estos delincuentes, pero lastimosamente la valentía les costó la vida misma, pues los quemaron junto con llantas. Después de que todo estaba destruido, la guerrilla se tomó las casas para subyugar a los habitantes y obligarlos a decir dónde estaban escondidos los demás policías para matarlos. Para fortuna de los uniformados, no los encontraron, porque estaban escondidos en las cuevas. No bastándoles el sufrimiento psicológico a los habitantes de Maito, la guerrilla destrozó las casas de más de 20 familias. Destruyeron negocios claves para el desarrollo de la región, como el banco, por ejemplo, donde una persona se dedicaba a prestar dinero, una compraventa de café, otro lugar llamado el Tele, entre otros. El pueblo estaba silencioso, aturdido, intimidado y agredido. Desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana no se escuchó nada de la guerrilla. Cuentan que mientras pasaba el tiempo ellos estuvieron intimidando a la gente, dañando las cosas del pueblo, pero cuando se dieron cuenta de que no podían matar a más policías, tomaron la decisión de irse del pueblo dejándolo todo totalmente en ruinas. Con los corazones de la comunidad llenos de miedo, con pesadillas de las que nunca iban a despertar, llenos de historias de muerte que dejó la toma guerrillera a Maito.
Al día siguiente llegó la policía. Por fin llegaron los refuerzos. Pero ¿ya para qué? Ya había pasado todo. Y aunque trataron de calmar a la gente, el daño estaba hecho. Los medios llegaron a mostrar la barbarie, entrevistaron al sacerdote del pueblo, quien mostró una actitud de perdón y reconciliación con la que hasta hoy se recuerdan a las víctimas de la espantosa toma guerrillera a Maito en el 2002.